40 grados, 38, es un montonazo. How are you? You're a Spanish bro? Yeah. Do you speak any Spanish? Hola. Hola. Sydney, cerca del Darling Harbour. Bueno, todos estos edificios que ven son todos edificios nuevos, locales para comer y demás. Fue todo renovado, todo hecho desde cero, pero no sabemos qué vamos a comer todavía. Había un par de opciones, hay unas hamburguesas japonesas, pero como son fritas, las vamos a dejar pasar. Anika no tiene drama con eso, pero yo personalmente frito no como. Frente, ahora les muestro, está Riverino Helados. Es una heladería italiana que tiene unos helados que están buenísimos, pero como no estamos comiendo azúcar, estamos en el lugar de... Estamos acá atrás, que ahí es, a ver si puedo mirar ahí atrás, venden jugos. Bueno, compramos un jugo verde de espinaca, kale, no sé cómo se dice, kale y demás, así que bueno, salteamos el helado esta vez y venimos bien, venimos hace como 2 semanas sin azúcar. Tres semanas. Yo creo por ahí metí la pata en un par de veces, comí un pedacito de pan de banana, pero aparte de eso, que realmente siempre teníamos algún chocolate en casa, ahora no tenemos nada. Anika se va a tomar un Iron Man. Yo me voy a tomar uno verde, no sé de qué era. ¡Estás en mi lado! ¿Puedo probar el tuyo? That's alright, it's good. Está bueno. Help is on the way.